sabe qué hacer para encontrar a su hija desaparecida en Arizona. Teme que la menor con necesidades especiales escapara con la ayuda de alguien con malas intenciones. Osra Gómez tiene su historia. Veamos. Esta es la fotografía de Alicia Navarro, de 15 años de edad. En la madrugada del 15 de septiembre del año pasado, se fue de su casa ubicada en Glendale, Arizona. Y hasta el día de hoy, no se sabe nada de ella. Cuando estábamos desayunando, yo le comenté a mi esposo que había dejado la puerta abierta y él me dijo que no. So, inmediatamente le pedí que fuera a chequear el cuarto de Alicia porque mis otros dos niños estaban con nosotros en ese momento, menos Alicia. Y subió para arriba y no estaba. Jessica creía que se trataba de una broma y que su hija se estaba escondiendo. La buscaron por todas partes y para su sorpresa encontraron esta silla en el patio. Todo parece indicar que la usó para saltar el muro. Al parecer alguien la esperaba en un auto. Una nota que dejó en el escritorio lo confirma. Después yo noté una nota en su escritorio. Que me puso, me fui de la casa, fue en inglés la nota, me fui de la casa, voy a regresar, te lo juro, I'm sorry, disculpa, Alicia. La policía llegó a investigar la desaparición, familiares y amigos fueron entrevistados, pero nadie sabe cuál podría ser el paradero de Alicia. Because we don't believe that Alicia... No creo que Alicia necesariamente quiera que la encontremos pronto. Ella está tomando algunos pasos para ser más difícil para nosotros. Uno de los problemas más grandes que enfrenta este caso es que Alicia fue diagnosticada con el trastorno del espectro autista y necesita cuidados especiales. Ella necesita su tratamiento, que tengan compasión, que me la regresen sana y de nuevo no voy a cuestionar nada, simplemente quiero a mi hija de regreso. Para expertos en educación infantil es muy difícil determinar quién pudo haberla convencido de que se fuera. Llevar a una niña que tiene autismo, que toma medicamentos, que tiene una dieta especial y que sin embargo la convences para irse. ¿Cuál es la necesidad de tener o llevarla a ella a sufrir a otro lugar? Entonces es muy difícil comprender cuál es la intención de esta desaparición. El cuarto de Alicia sigue intacto. Su mochila de la escuela quedó encima de la cama. La joven se llevó una computadora portátil y su celular, que permanece apagado para evitar que las autoridades rastreen su ubicación. Desde su partida, esta madre angustiada no descansa. Todos los días recorre Phoenix y sus alrededores con la esperanza de encontrarla. Varios negocios latinos se han convertido en el mejor aliado al dar a conocer la fotografía de Alicia. También han ayudado medios locales de radio y televisión y las redes sociales, pero han pasado veces y no aparece. Gracias. Siento mucho lo de tu niña. Oh, gracias. Espero que la encuentres muy bien. Un poquito angustiante. Si me pasara a mí, no sé. Estamos aquí cerca de la frontera de Texas con todo lo que puede estar pasando. Tengo mucho temor por ella, de que me le vayan a hacer algo. De no saber, o sea, si ella se fue o no quiso estar aquí. Ella me dijo que iba a regresar y es algo que yo tengo esa esperanza que va a cumplir su palabra y la sigo esperando, pero el no saber es lo que me tiene muy mal a mí. La policía ha recibido varias pistas que no han dado resultados. Si usted ha visto a esta menor o tiene algún tipo de información sobre su paradero, llame inmediatamente a la policía de Glendale, número que ve en pantalla, el 623-930-3000.